El programa 111.000 es una idea que surge del Ministerio de Producción junto con la Cámara de Software y Servicios Informáticos, a la cual articula con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación y Deportes, en particular con las universidades a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, y lo que busca es formar en el plazo de 3 años 100.000 programadores, 10.000 ingenieros o licenciados, es decir, profesionales, y 1.000 emprendedores. En ese marco, la universidad se ha postulado para participar del desarrollo de cursos de programación y se le han asignado 2 sedes, una que va a desarrollarse en el campus de la universidad y otra que va a desarrollarse en la sede barrial de la universidad, en Barrio Alberdi. ¿Y qué se busca fomentar con este curso? Bueno, la idea es formar profesionales dedicados a la programación. Es un curso muy práctico, con 4 módulos, uno dedicado a la resolución de problemas a través de algoritmos resueltos por computadora, otro relacionado con la ingeniería de software, con el diseño y administración de base de datos y con programación orientada a objetos en el lenguaje Java, que es uno de los lenguajes que más se usa hoy en día en las industrias de desarrollo de software. ¿Y qué requisitos tienen que tener los interesados? Bueno, el único requisito es haber terminado el secundario o estar en último año del secundario. En particular, nuestras sedes, estamos trabajando con exalumnos y con alumnos avanzados o de otras carreras, además del público en general, porque vemos que es una buena posibilidad para tener una certificación de competencias que puede ayudar desde el punto de vista del currículum para la empleabilidad.